Garden of the Pan-Bang, capítulo 4. En esta ocasión, al adentrarnos en el abismo, iniciamos muy abrupto para empezar, ya que tan solo salir del elevador en el que habíamos bajado, ya nos estará persiguiendo un enemigo. Una vez pasado de esa sección, nos encontraremos con el agradable sheriff, que en esta ocasión debo admitir que no me esperaba que fuera un aliado, ya que hasta ahora en los últimos capítulos casi todos intentaban destruirte o matarte de alguna manera. Así que bueno, ya es tener a un compañero. Y también aparecerá una reina, ya que en esta ocasión la temática es medieval, y eso agrada mucho. Claro, no se explora tanto como debería ser, pero ahí está. Eso sí, me gusta su diseño simple porque es un canguro, pero con el color morado. Así que bueno, para mí está bien, me parece excelente. Pero esta vez tendremos que ir por tres diferentes objetos para arreglar el elevador. En ese camino, al principio, nos ayudará el buen sheriff, y nos toparemos con el enemigo en curso, el cual debo admitir tiene un buen diseño. Y conforme vayamos avanzando, volveremos a toparnos también con Pan-Pan, quien en esta ocasión resulta ser nuestro compañero, y estar un poco arrepentido, aunque bueno, eso es por ahora, yo aún no confío en él del todo, ya veremos conforme vayan avanzando los capítulos. También obviamente nos toparemos no solo con Pan-Pan, sino con otros conocidos ya, pero en esta ocasión estarán encarcelados, y hay una aparición especial que no me esperaba en este juego para nada, pero me alegra ese tipo de apariciones. Eso sí, aparte del enemigo de este capítulo, aparece otro, y que me gustó mucho, que es un tiranosaurio gatito. Me encantó. Algo que incluso yo de niño siento que imaginaría muy bien. Ahora, en conforme a los puzzles, este juego es también. De hecho, debo admitir que... y son rápidos, la mayoría. De hecho, hasta el hijo de Ophelia te ayuda en un puzzle. Tiene cierta relevancia. Incluso casi llegando al final, tiene su momento muy importante. Una lástima lo que le pasa. Espero que nos expliquen en el siguiente capítulo qué va a ser de él. De hecho, este capítulo me pareció en cuestión de tiempo un poco más corto que el otro, pero más que nada porque ya no se siente tan agrandado, y de hecho la forma de moverte es muy buena. Ya no estás en un lugar nada más oscuro y moviéndote, no, ahora te dan unos rieles y así. Eso sí, los escenarios no se ven mal, se ven muy bien la mayoría. De hecho, hay uno que me encantó y que tiene que ver con el jefe, bueno, con el enemigo de este capítulo, que es, me parece, una muy buena referencia a Alien. Ese cuarto en el que están varias cuerpos de él y prototipos que parece que ahí quedaron. Se ve increíble, uno sin cabeza, uno sin ojos, uno que es una cabeza gigante, otro que es un cuerpo a la mitad. Es simplemente increíble. Obviamente no es tan grotesco porque es para niños, pero sí. Es simplemente una buena referencia. Me encantó ese momento. No me lo esperaba. Eso sí, el juego en cuanto a rendimiento me sorprendió, ya que no tengo una supercomputadora y sin embargo va bien, y eso que lo estuve también grabando a la vez. Y en ningún momento se calentó de más la computadora, ni nada, estuvo tibia casi todo el tiempo. Y bugs, bueno, pues de hecho no sentí ninguno. Y si hubo uno visual, no, ni lo noté, la verdad. Eso sí, debo admitir que la historia en esta ocasión me gustó demasiado. De hecho, no había estado tan entretenido desde la tercera parte, y eso significa que solo va aumentando esa calidad de historia. Así que solo voy a decir esto. Me encantó este capítulo, pruébenlo. Así que para mí solo está mejorando cada vez más este juego conforme va avanzando, ¿eh? Así que ya está. Este juego solo me ha dejado con ganas del siguiente capítulo. Y solo espero que no vaya a salir el capítulo 6 y todavía no esté el capítulo 3 de Puppy Playtime, ¿eh? Porque en serio creo que ya se tardaron. Y yo espero mucho ese juego. Pero bueno, yo espero que les haya gustado. Yo soy Sarnath Gamer. Hasta luego.